Bueno, señores, seguidores de este canal, de esta página, estamos aquí con el ciudadano Taurino Ortiz Cruz, quien la hace de mujer en este evento del carnaval. Y vamos a entrevistarlo a él sobre las costumbres y tradiciones que se dan en este pueblo de Juan Escutia, que nos comente un poco sobre la historia del nacimiento del carnaval, más que nada, para que ustedes que no saben de las costumbres o tradiciones que hay en esta comunidad, pues que más o menos sepan cómo es que surge esta costumbre del carnaval y que hasta en la actualidad pues se está llevando a cabo pues la práctica. Así que vamos a darle la palabra aquí a nuestro amigo, nuestro pariente, vecino de esta comunidad de Juan Escutia, el ciudadano Taurino Ortiz Cruz, para que nos comente un poco sobre el tema. Poyini no ñanita, poyini cayunda tiene tiñuños cayo, poyini mita usi, niso, u, que ha habico cacique, sabe en que ha sa cacique, sa, eso sa usi, único ya. Cuya que ha sa casi quizá chi tata ña no sa tata sa de gasiquinda de señor que sa diki sa bajisa de sani casi quinda ña ni sa sani de la se san de la ña ni san de la cadi inda y la que ha casi quizá su masu kata mita hizo tu ka casi quide achi guna a una antes cuando sa usi unipisa de la de ha dije tata sa de ha ka casi kinda de una a hizo la tu usa ka chinda de no agua su a bajito ka casi kisa de sa hihi bajibico i ka casi de ade usa ade sa tanibico i tu ajá viernes un gusan de himno de viernes un paga gachinda de su amana anda y tu un cacique de hachi sa un cu cacachinda de basón de santo anishin de su aco taba un cu da tu cacunida de nashikenda y tu un cu viernes y de su no cuaco da saca cacique sa de cachinda de shibe ea ya si me sube en todo de tu supaco, cuasi o aha, javi, donde a, cuando cojan unico, avise de, cuaco andano, casi uno tabatate a no inca cuisa de, a ison de acaca, no hinda ya ni da, a cu, son pendaga cu, date si de, iso de, que da chita, cuaco anda de na, y casi u de daño, tundu cunico, avise de, aku kanani de tu de duchi mita de haku ando kokua nani manzan naguya nani in tu de atitu in awaku de duchi kun tagache no wa iso de ba andanya jibi kasiki andanya jibi ku unachi suto ku una jibi de wako de deka na in kastu de aku in sama de a aku na in juchi lili na wa kain dade wako de kastu den da jansi biku den tu chin du ba ai se sa ba hitu un da te kasi ki ga chin da ya ji bi shi be nu kwa ko nda sa de su kwa ko nda sa de masu a kwa ko sa de kan de tu sa ka ko sa chi ba hi ka ha ni shi ni da ma ya ji bi a ku kan de be e de ka ta is ta ka ta duchi anu nigu anu waka hitu anda bide ka hi kata bista sanu santu ya kata i punya hiti suku ya shi kata inde bishu de su di igu waka hi kata bista sanu santu de duchi da kwatu anda ya jibi nu no ka hi kono da sabe ere su mitaku kibika ke ha da saka kasi kisa de kasi kusante isa kuti de su kaku tutu da santa du linda
kanya ayanda bakonda chika kusiano chindubi kakuni hana hatu honda vuelo chi sunini wakanda juntaste kuita ku yuta ku domingo lunes martes de su di ikibionka ikononda sanywa gua aha tu kakasikia de kanu onde wauti chi suto kunya no yukani wakan satu aha mayo de sasa impuesto cansato estila. Pues sí, muy buenas tardes, ciudadano. Hoy 11 de febrero de 1924, y pues como decía antes, yo empecé a jugar el carnaval de hace 13 años y hasta ahorita pues sigo todavía, porque es una tradición que ya venía desde muy antes, así contaba mi junto padre, que tenía que jugar, tenía que principiar el carnaval para que ahí ya viene la fiesta de Cuaresma. Así viene el cuento, dicen ellos. Por eso nosotros pues casi no perdemos esta cultura, porque siempre hemos participado, siempre hemos convivido, tanto hombres y mujeres. Pues de ello pues está muy a gusto ya con nosotros, para que todos nosotros estemos aquí. Y pues es más lo que puedo decir, porque ahorita ya es un poquito tarde, estamos reunidos a casa de capitana, y yo creo que con eso nomás termino. Muy bien. Pues agradecerle al ciudadano Torrino Ruiz Cruz por las palabras. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ya que ellos tienen otros pendientes que realizar en ese día. Y pues hasta aquí llegamos con la entrevista. Agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias.